Bueno, pues yo creo que el partido lo empezamos un poco nerviosos, sobre todo en el aspecto ofensivo, ¿no? Defensivamente no estábamos mal, pero ofensivamente creo que empezamos, pues eso, bastante nerviosos, con mucha ansiedad, tomando tiros demasiado rápidos, no buenas opciones. Lo que nos ayudó, yo creo que fue la defensa. Desde la defensa fuimos capaces de correr, yo creo que más que nunca en lo que llevamos de liga. Desde ahí encontramos puntos fáciles y después subimos, yo creo que jugar con bastante rigor. Y luego, sobre todo, otra cosa que nos había faltado también anteriormente, que es el acierto, ¿no? Generar las ventajas y ser capaces de meterlas. Ellos nos cambiaban, como visteis, en casi todos los bloqueos, y yo generaba pues muchas acciones de uno contra cero. Son los triples de Osvaldas, alguno de Davis, Dulkis. Y bueno, pues a lo mejor el acierto que nos faltó en otras ocasiones hoy lo tuvimos. Creo que en la segunda parte, pues todo lo contrario que la primera. Empezamos muy metidos, creo que el parcial inicial de 7-0 ya nos dio una ventaja de 13 puntos. Y a partir de ahí, quitando un momentito ahí al final del tercer cuarto, donde volvimos a tener tres o cuatro decisiones, yo creo que no muy correctas, pues el equipo tuvo una muy buena línea. Fue capaz de seguir defendiendo, correr cuando podíamos y si no jugar las ventajas en media pista, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que hayamos sido los justos vencedores. Claro, moi importante porque todo que seña xuntar días de traballo todos xuntos, bueno, pues cada semana que pasa pois para Dulque xa mellor, cada semana que pasa para Nacho é mellor, bueno, o ir conxuntándonos ou traballar xuntos, eso danos, bueno, pues máis calidade, lóxicamente, e logo cando chegas ao partido e eres quen de gañar, pues lóxicamente o traballo reafírmase, non? E iso é o máis importante, era un partido na casa importante, como son todos, pero para ver que esa liña de crecemento, pois, chega ao fin. E logo, sobre todo, ver que, bueno, pois, que era cuestión de meter, non? Esas canastas, como yo o outro día en Sevilla non fomos quen de metelas, tendo tamén ocios moi claras, e hoxe, pois, o fixemos, non? O fixemos. Sí. Son os males que ten perder, non? A serie de derrotas, cando perdes, bueno, pois calquera vantaxe parece pouco, non? E xogas con nervios, a confianza ben, facer ben as cousas, ir gañando, bueno, pois é normal que nos pase, non? É normal. Pero foron, xa che digo, 1, 2 minutos, no que penso que despois voltamos con normalidade e, sobre todo, defensivamente penso que o equipo estivo moi ben, non? En todas as facetas do xogo, non? Con erros, como é lóxico, e a calidade que eles teñen, pero penso que esa liña defensiva de traballar e, sobre todo, poder correr desde a defensa, tamén libera moito, non? O ataque. Pois tamén é un pouco eso, non? Está a facelo ben e, bueno, a pena que aparece un tapón, non? Nas estadísticas, porque eu penso que vichedes como a min que puxo máis de un e axúdanos moito, non? Nese aspecto. Pero o que che decía é que ao final tamén hai un ano de traballo con el no que vese reflexado, non? O coñecemento do idioma, o coñecemento da liga, dos compañeiros, dos adestradores, todo isto ao final axuda, non? E ele é un xogador que está aquí para aportarnos porque un xogador diferente dentro do que temos, non? E defensivamente, pois, os estivo tamén francamente ben e as accións que tivo en ataque tamén estivo moi ben. Sí. Bueno, a dureza da liga leva a iso, non? Os propios xogadores son os que moitas veces piden o cambio. Oxe, por exemplo, Pepe, non? As dúas veces nas que, bueno, pois tamén porque leva ese no cello mancado, non? Pero que ese desgaste de 6-7 minutos a tope fai que teña que entrar outro compañeiro. No equipo hai 12 xogadores, ou se non xogaron nin Fran nin Adam, pero poderían xogar tamén, non? É o que ter un plantel de 12 xogadores no que todos poden xogar e o lóxico é chegar a estos números. Decíamos nos primeiros partidos, cando tiñamos tantos mancados e éramos 9 ou 10, non? No plantel, pois que aqueles números de xogar 35, como xogaba algún xogador, tería que cambiar por cando chegaran os xogadores mancados, e así está a ser.
Sí, es un equipo que tiene mucha pólvora, decíamos, ¿no? Porque al final, pues Norel, Yelova, que Fotú estaban promediando pues muchos puntos, ¿no? Por partido, son jugadores de mucho nivel, Benzing, lógicamente. Bueno, yo creo que el equipo ha trabajado con errores, como es normal, pero ha trabajado bastante bien, sobre todo en acciones de uno contra uno, lo que viene después de la táctica, ¿no? Y ahí el equipo también ha dado un paso adelante, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? No solo porque no encaje, sino por lo que decía antes. Al final la defensa y el ataque están íntimamente relacionados. Te permite correr y hoy hemos anotado, pues yo creo que bastantes puntos, ¿no? En acciones de contraataque puro o de superioridades de transición. Bueno, pues bueno, es un jugador que ha puesto mucho para adaptarse, ha hecho un esfuerzo enorme ya el primer día en Manresa, que va con nosotros tres entrenos. La verdad que es un jugador que trabaja muchísimo. Yo me quedo con eso más que con el acierto que tiene, que está siendo grande, lógicamente, como podéis ver, pero sí me quedo con el despliegue que hace. Y que pese a todo, pues lleva 3-4 semanas con nosotros y aún le queda, yo creo que mejora tanto técnica como física. Y también me quedo con su sacrificio, porque el primer día pues hubo un golpe fortísimo en la rodilla y ha seguido entrenando, ha seguido trabajando y es un guerrero. Si no hay más preguntas, vamos por si no.